Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragon City. Llega el momento de ver qué es este cabezón que hay aquí. Bueno, he aguantado 3844 monedas y este cabezón me dice que es un laberinto, la isla Oni. ¡Bienvenido! Esta isla es muy especial. Esta es tu posición en el tablero. Hay un nuevo recurso en esta isla, las monedas tablero. Puedes comprar los bloques disponibles cerca de tu posición. Reclama los bloques disponibles pulsando sobre el cuadro. Pues ahí está, reclamo con 20 orbes el cofre de bambú. 20 moneditas para abrir este cofre, 133 de alimentación. Puedes obtener monedas tablero realizando acciones específicas. También las puedes comprar en la tienda. Hay una interrogación de ayuda. Tiene la oportunidad de obtener monedas tablero realizando estas acciones. Recaudar comida, cogiendo de los hábitats, alimentar dragones, ganar batallas PvP, cruzar dragones, eclosionar a un dragón en dos elementos, a un dragón de tres elementos o eclosionar a un dragón legendario. ¡Espectacular! ¡Hay premios increíbles repartidos por la isla! ¡Diviértete! Bueno, pues vamos a ver, porque aquí hay un cofre especial tipo diamante. Es el cofre más valioso. Imagínate cuán valioso será su contenido, no lo sé. Y aquí veo que hay un dragón. ¡El dragón corteza! Pues habrá que ir a por él. Venga, va. Abriendo otro cofre de tipo madera. Reclamo por 30 monedas de este laberinto. Y aquí que viene 332 de comida. Hombre, ya se está poniendo esto bastante más difícil. 100 moneditas de laberinto utilizadas para otro cofre. 665 de comida y 1331 de oro. ¿Me voy a ir a por cofre o me voy a por el orbe? Sí, mejor vamos a ir recogiendo orbes, entregando 100 moneditas. Prefiero orbes de dragón, en este caso 5 del dragón Poseidón. ¡Qué bonito! Venga, me gasto otros 100 de estas monedas laberinto. Me quedan 3594 y con este cofre 3460 de alimentación. Bueno, por aquí recogería dos orbes, por aquí tres. Venga, va, me tiro por abajo, reclamo por 100 monedas otro orbe. Que trae 5 del dragón caracol. 150. Tengo que gastarme para otro cofre de plata. Este trae 3460 comiditas. Otros 100 para otro orbe. Y recojo 5 del dragón fiebre del oro. 100 monedas más para otro orbe. Este trae otros 5 del dragón fiebre del oro. Y 200 para recoger el cofre de diamante. 200 moneditas habrán valido la pena. Una gema y 8000 de oro. Bueno, pues no está mal. A ver estas garras. Uy, 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 eso pinta lucha. Sí, vence a todos los enemigos y reclama este bloque. Bueno, para reclamar el bloque necesito 300. Pero si lucho con el dragón Otoroishi, dragón obstinado y dragón corteza, bajaré ese reclamo de bloque. Venga, una luchocita contra el dragón Otoroishi. Y solo puedo llevar un dragón. En este caso, utilizaré el dragón ser del espacio. Bueno, no está mal. Es R. Y a luchar. A ver qué me encuentro como rival. Se lanza a la arena. 3239 de vida. Hace un ataque. No me quita mucho. Y además el prima de luz.
va a ser el que le destruya de un golpe. Fenomenal, me acabo de ahorrar 100 moneditas de laberinto. A ver, después de esta victoria... Bueno, y luego 2 horas 23 para volver a luchar. No quiero estar aquí parado. Reclamaré bloque por 200 moneditas. ¡Hala! A seguir. Y ahora por 300 reclamaré el dragón corteza. Vamos en la isla Oni. Recibir este dragón, que es el ejemplo perfecto de la integración con la naturaleza. Su piel está completamente hecha de corteza. Pues vamos allá. Le tengo... ¡Hulo! Y con brazos de gorila. Pues ese dragón corteza entra en el almacén. Aún me han quedado 2.344 monedas para utilizar en esta isla Oni. Bueno, pues a ver si llego hasta otro dragón. Parece que está muy lejos. Hay sitios por los que no me dejan pasar, que son decoraciones. Y sí, allá a la derecha veo al dragón zodíaco Escorpio. ¡Qué bonito! Bueno, es que la verdad... 90 de cada 100 de estos dragones, de estos diseños, me encantan. Vamos a ver por dónde voy a elegir el ir. Estas 100 monedas para otro orbe. Que se lanza Dragón Ser del Espacio 3. Otras 100 orbes. No, son 100 monedas. Y estoy buscando, por eso me he equivocado, la forma de ir recogiendo el mayor número de orbes posible. Hasta llegar hasta ese dragón Escorpio. En esta cofre lo voy a pedir por 100. Sí, yo creo que voy a tirar de frente. Y luego recogeré orbes, cofres, orbes, cofre, orbe. Venga, vale. Y luego siempre delante está el tipo lucha. Venga, reclamo el cofre de bambú. Va a entregar unas poquitas de comida. 465. Tiro a por el orbe. Esta vez me entrega 3 de dragón de ser del espacio. 100 moneditas más que me gasto para reclamar un cofre bronce. Y vienen alimentación y monedas. 200 necesito ahora para reclamar ese cofre de tipo bronce. De nuevo, alimentación y monedas. Ahora sí, 200 monedas para un orbe. Me quedan 1744. Ojo que ya van bajando. Y por ahí viene un orbe de dragón Mo. Tiene que ser importante por sortear un orbe. Otros 200 monedas laberinto. Y otro orbe por abrir. Del dragón camuflaje, solo recibo uno. Hay que ir por arriba a la fuerza. Porque nada, ir a por el cofre diamante por una sola gema va a ser que no. Venga, tiramos por arriba. Además son menos monedas laberinto las que me gastaré. Cofre de plata para recibir un montón de alimentación. 250 monedas para este orbe. Y creo que me voy a quedar ahí un poquito enganchado. Un orbe del dragón torre. 300 monedas. Esto se está poniendo ya más complicado. Cofre de tipo plata. A ver qué viene. Mucha alimentación. 4.000 prácticamente. 300 monedas laberinto para otro orbe importante. Y son 3 del dragón ser del espacio. Y ya me he quedado sin monedas del laberinto de la isla Oni. Bueno, bueno, bueno. Pues, ¿qué voy a hacer ahora mismo? Coger a este dragón mariposa. No puedo alimentarlo porque necesito el templo mágico. Pero es que tampoco creo que tenga dinero para recoger ese templo mágico. Bueno, vamos a ir subiendo de nivel a este dragón fuego doble hasta el 10.
Acabo de completar otro objetivo, alimentar a 10 dragones hasta el nivel 10. Uy, pues ya voy fenómeno. Venga, para seguir recogiendo estas monedas del laberinto, alimento al dragón volcán. Al nivel 7 pegará un estirón. Ahí se va a quedar. Y por lo tanto, con 492 monedas, puedo marcharme a la isla Oni y abrir ese cofre de plata. Entrego las 300 monedas y por lo tanto recibo 3.993 de alimentación. Ahora solamente con 192 hay 1, 2, 3 posibilidades. Posiblemente necesite 1.000 monedas. Varias horas recogiendo dinero de los hábitats y alimentación de las granjas. He recaudado 1.955 monedas laberinto. Entrego 300 para recibir este orbe. Hermoso orbe que trae un orbe de dragón peldobo. Otras 300 monedas laberinto para recibir un orbe del dragón camuflaje. Y ya hay que luchar. ¿Por cuánto me lo quitaría de en medio? A ver, por 400. Está el dragón noche, el dragón aguijón, dragón aterrador y el dragón solar. Bueno, voy a bajar al menos 100 luchando contra el dragón noche. A ver cuál selecciono. Tengo al elementos, aunque al ser de noche, con el dragón ser del espacio me valdría. Pero tengo ganas de llevar al dragón artes marciales. Ahí está, cargándose la arena. Y a la batalla. Bueno, un golpe nuclear. Menos mal que ataco yo primero. Catapum, 2728. Ojo que la planta rodadora me va a hacer daño, pero no es decisiva. Esa patadita de judo en la quijada hace que venza. Muy buena victoria. Me va a recortar o me va a hacer ahorrar 100 moneditas. Me las gasto las 300 que me pide. Y por 600. No contaba con ello. No me acordaba que para pedir el dragón zodíaco Escorpio tengo que gastar 600 moneditas. Pero ya está en el almacén. Toma, toma. Cómo ataca. Se agacha y te aguijonea. La perola. Bueno, pues ahí está el dragón zodíaco Escorpio, dragón unicornio, dragón Kosumoto, dragón dwarf, dragón corteza. Todos están en el almacén. Pongo dos a eclosionar y eso lo iremos viendo más adelante. La isla Oni ha sido rápida, pero me ha entregado dos nuevos dragones. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie. Ya sabes, aquí sigo jugando, investigando y coleccionando dragones en Dragon City. ¡Hasta luego!